Estamos de regreso para contarle que continúa la búsqueda de Anahí Espíndola, esta joven que desapareció el pasado jueves 4 de enero en Viña del Mar. Y después del hallazgo de este cuerpo sin vida el fin de semana en los roqueríos de Avenida Perú en Viña del Mar, que todavía no se ha identificado, la familia de ella está a la espera de los resultados en el servicio médico legal. Pedro Garrido nos va a contar más antecedentes. Hay muchos que se preguntan, Pedro, ¿por qué la tardanza en entregar estos resultados? Muy buenas tardes. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estos resultados incluso podrían prolongarse por más de 72 horas. En el mejor de los casos, en 3 días más podríamos tener ya la confirmación oficial de la identidad de este cuerpo sin vida encontrado. Recordemos, la tarde del viernes en el sector de Avenida Perú. Durante esta mañana, la madre de Anahí llegó hasta el servicio médico legal justamente para realizar este sondeo de ADN, estas pruebas que tienen que ser desarrolladas para contrastarlas justamente con el cuerpo encontrado. Y esto podría prolongarse por 72 horas más. Incluso una de las especulaciones bastante fuertes que se han nombrado durante las últimas horas tiene vinculación con qué clase de testeos se le van a realizar. Bueno, esto a través del protocolo de perspectiva de género, vale decir, incluso se van a desarrollar distintas pruebas vinculadas hasta posible caso de femicidio. Esto lo confirmaron los propios directores, tanto la nacional como el regional, del servicio médico legal. Recordemos que ingresó durante esta mañana la madre de Anahí hasta el servicio médico legal, ubicado en calle Ontaneda, en la ciudad de Valparaíso, para sacarse sangre y así hacer este mapeo de ADN y contrastarlo con el cuerpo encontrado. Pasemos a revisar estas declaraciones. Hemos levantado la muestra de ella de manera de hacer el cotejo de huella genética con el cuerpo, de tal manera de poder saber en los próximos días si la identificación corresponde en este caso a la hija de la señora que nosotros, en este caso la madre de Anahí. Yo creo que aquí la metodología científica es lo que uno tiene que darle seguridad no solamente al Ministerio Público, sino que también a la familia, de tal manera de determinar que hay una identificación positiva. Ya vamos a ver cómo funciona justamente la amplificación de la ADN que nos va a permitir, en definitiva, saber si estamos frente Anahí o no. Por supuesto, el Ministerio Público ha determinado que se realice un protocolo con perspectiva de género, femicidio, por lo tanto involucra una serie de procedimientos adicionales que tienen que ver con laboratorio, toma de fotografía y un montón de antecedentes adicionales que van a permitir a llegar a buen puerto y entregar un informe final correspondiente. La madre asistió para la toma de muestras, para las muestras de ADN, pero también porque quería saber información. Nosotros como Servicio Médico Legal damos una acogida también a las víctimas y también a sus familiares para que pueda también entender qué es lo que estábamos haciendo, de qué se tratan las pericias de identificación y tanatológica, darle acogida a la familia, dar respuesta a sus distintas interrogantes y también tomar una muestra para la realización de la pesquisa de ADN que se realizará y de esa manera tener una identificación. Bueno, una de las informaciones que fue bastante bullada durante el fin de semana es que se había suspendido las labores de búsqueda. Al menos esas eran las declaraciones de la familia de Anahí y que incluso se confundió y se pensó que la propia Armada, en este caso la Capitanía de Puerto, también había suspendido las labores. Esto fue descartado e incluso durante la jornada de hoy se reconoció que se amplió la zona de cobertura llegando hasta el sector de Caleta Barca. Pasemos a revisar las declaraciones justamente del Capitán de Puerto de Valparaíso. Bueno, nosotros hemos mantenido esta rebúsqueda, ¿ya? La instrucción de la fiscal regional y que está a cargo de este caso es mantener las labores de rebúsqueda y hemos ampliado un poco el sector. Estamos ampliando esto hacia el sur, hacia Caleta Barca principalmente, ¿ya? Así que mantenemos nuestros medios desplegados en esta área, ¿ya? Y continuando las labores de rebúsqueda. Nosotros tenemos patrullas de policía marítima, ¿ya? Que se desplegan en forma terrestre. Son dos patrullas que se desplegaron durante el fin de semana y también lancha rápida, ya principalmente una lancha tipo Arcángel, que es la que ustedes han visto pasar durante el transcurso de la mañana. De acuerdo a lo instruido por la Fiscalía, se amplió este sector hacia Caleta Barca y se mantuvo el sector norte hasta La Salina.
Bueno, durante el día viernes, recordemos, fue bastante intenso el trabajo de la rebúsqueda y también de este rescate del cuerpo sin vida. Estamos junto a la delegada presidencial Sofía González. Delegada, bueno, no se conocen mayores detalles, pero continúa la búsqueda, eso es importante aclararlo. Así es, bueno, a propósito del despliegue que se hizo durante la semana pasada y tras el hallazgo de este cuerpo, es importante mencionar que las labores de búsqueda, de rastreo, se mantienen vigentes. Esto de acuerdo a la instrucción que ha hecho el Ministerio Público, que ha ampliado también el radio de acción para seguir con este rastreo. Uno de los temas que también fue confirmado durante la mañana es que se va a desarrollar esta investigación, estos exámenes en el Servicio Médico Legal con perspectiva de género. Bueno, existe en este momento una serie de procedimientos vinculados principalmente a la identificación de este cuerpo, el que está en manos del Servicio Médico Legal. Lo primero que pudimos confirmar el día viernes y tras este amplio operativo de rescate fue que estábamos hablando en este caso de un cuerpo de sexo femenino y que era necesario entonces poder levantar información para dar con la identidad y finalmente esclarecer los hechos. Esto finalmente nos va a permitir abrir las líneas investigativas. Hasta este momento no hay nada que se descarte, toda vez que necesitamos de esta información. Delegada, los primeros días se pedía ayuda a la comunidad y quienes tuvieran detalles del paradero de Anaí. ¿Continúa justamente este llamado a los vecinos de acá de Viña del Mar? A ver, es importante mencionar que los procesos investigativos que están a cargo de Policía de Investigaciones están en pleno desarrollo. Por tanto, toda información verídica y que vaya en la dirección de aportar, de ayudar en el esclarecimiento de estos hechos, por supuesto deben ser entregados a Policía de Investigaciones para poder ahondar en cada uno de los elementos que están en el marco de este caso. Entonces, ¿continúa la búsqueda? ¿Se descarta que se suspendió? Continúa la búsqueda, se amplía también el radio de acción, permanecen las distintas instituciones en esta tarea hasta que tengamos claridad. Y aquí es importante mencionar, no vamos a descansar hasta que tengamos claridad acerca de esta situación, tengamos claridad acerca de la identidad del cuerpo hallado durante el día viernes recién pasado y por supuesto también de la situación de Anaí. Bueno, ahí escuchábamos a la delegada presidencial Sofía González entregando detalles respecto de esta labor de búsqueda que continúa. Se espera que dentro de las próximas 72 horas se puedan conocer algunos detalles respecto de cuál es el trabajo y finalmente cuál va a ser la identidad. Durante la jornada hoy se tomó este muestreo de ADN de la madre de Anaí. No se descarta que pueda ser citada la familia en completo y también otras personas. Recordemos que hay una serie de denuncias por presunta desgracia vigentes en la región de Valparaíso. Por lo tanto, es vital durante las próximas jornadas tener claridad si finalmente el cuerpo encontrado correspondería a esta joven de 22 años y si no, se activarían nuevamente los protocolos llamando a otras familias de estas denuncias de presunta desgracia. Claro, pero es este caso en particular el que ha despertado mayor conmoción en la región de Valparaíso. Vamos a estar muy atentos frente a estos resultados. Muchas gracias, Pedro, que te vaya bien.